Bienvenidos. Estas son las imágenes de la noticia. La información semanal más relevante de la red de movilidad integrada. Iniciamos la semana, el domingo 15 de mayo, con una lamentable noticia. Y es que el pasado domingo, por la noche se hizo viral, la muerte de un usuario en la estación del metro Los Reyes de la línea A. De acuerdo a lo que narran los usuarios que estuvieron presentes, una persona viajaba en estado de ebriedad, motivo por el que lo bajan del tren en la estación Los Reyes los policías. Después de unos intentos por retirarlo de la estación, comenzaron a discutir, los policías lo empujaban para sacarlo de la estación, a lo cual la persona en estado de ebriedad, les trata de responder la agresión, lanzando un golpe a los policías sin atinarles, mientras un policía le da un empujón causando que cayera por las escaleras que dan acceso a la calle 12, en el municipio de La Paz. Debido a la caída, el señor tuvo una hemorragia en la cabeza, que minutos más tarde le causó la muerte. La gente que vio todo, trató de hacer justicia por su propia mano contra el pseudo policía que se escudó detrás de sus compañeros, pidiendo el apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de La Paz, para evitar que lo lincharan. El lunes 16 de mayo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, emitió una tarjeta informativa, minimizando lo sucedido en el Metro Los Reyes. Tarjeta informativa. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México, tomaron conocimiento de un hombre que, en aparente estado de ebriedad, perdió la vida, al exterior de la estación Los Reyes del Metro, en el perímetro del municipio de Los Reyes Acaquilpan, Estado de México. De acuerdo con los usuarios de dicha estación, una persona resbaló y cayó por las escaleras, por lo que alertaron a los uniformados de la Policía Auxiliar, PA, comisionados a la seguridad en la zona de Torniquetes, quienes solicitaron el apoyo médico. Paramédicos de Protección Civil de la demarcación diagnosticaron al hombre sin signos vitales, por lo que los policías auxiliares acordonaron la zona y dieron parte a las autoridades ministeriales del Estado de México, quienes realizaron las labores periciales correspondientes. Mientras el Metro de la Ciudad de México no se ha pronunciado al respecto, ni las fiscalías del Estado de México y del Estado de México. El miércoles 18 de mayo, en redes sociales se hizo viral, un video grabado desde una de las cabinas de la línea 2 del cablebús, donde se aprecia a un hombre, en la parte alta de una de las torres del cablebús, en la zona de San Miguel de Otongo en Iztapalapa. Poco antes de oscurecer, la persona escaló por una de las torres, hasta lo más alto, mientras un usuario que viajaba a bordo de una de las cabinas, grabó el momento en el que esta persona camina encima de la torre, mientras los usuarios le gritan que se baje, porque se puede caer. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que esta persona, subió a la torre del cablebús.
través de las cámaras, ¿no? No. ¿Se quiere? ¡Bájate! ¡Bájate! Donde se lo lleve el payaso. Puta madre, no vi. No, no está, ahí están los de la banda, pero. Ah, no me fijé si estaba. No, porque no se hubieran subido. El jueves 19 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, Cablebus emitió una tarjeta informativa sobre el video viral. Tarjeta informativa respecto a un video que circula en redes sociales, donde se ve a una persona en una de las torres del servicio Cablebus, el servicio de transportes eléctricos informa. 1. Ayer, aproximadamente a las 20 horas, un hombre libró el cercado y subió a la pilona número 45 del Cablebus Línea 2 Santa Marta, Constitución de 1917, cercana a la estación San Miguel de Otongo 2. De manera inmediata y gracias a la supervisión que se hace de manera permanente, personal de la línea alertó a los servicios de emergencia, quienes a su arribo confirmaron que la persona no se encontraba ya sobre la columna ni en los alrededores 3. Cabe mencionar que, al no encontrarse a la persona, el servicio no tuvo suspensión. De igual manera, no se reportan daños en la pilona 4. Personal de Cablebus revisará el cercado de las columnas en general y en específico de la pilona 45. Toda vez que las torres cuentan con elementos que impiden el ingreso a personal no autorizado a estas. El viernes 20 de mayo, el sistema Metrobús informó, en su cuenta de Twitter. El día de hoy, domingo 22 de mayo, las líneas T, del servicio emergente, presentarán servicio intermitente, a partir de las 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Debido a festividades en la zona de Avenida Tláhuac. Si vas a usar el servicio emergente del Metrobús, toma precauciones. Recuerda que puedes consultar el estado del servicio en la página de internet del Metrobús. El viernes 20 de mayo, la Secretaría de Obras y Servicios presentó, en su cuenta de Twitter, el avance semanal de la construcción del trolebús elevado línea 10, de la UACM Casa Libertad al Metro Constitución de 1917.
Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video.